Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a una nueva aventura Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy, videojuego que bueno, que trae a los juegos de Naruto, el 1, el 2 y el 2, el 3 de los Ninja Storms. Y luego dan el Naruto Ultimate Ninja Storm 4, Road to Boruto creo que se llama, no sé cómo se llama realmente, no me acuerdo del nombre técnico. Pero serie que han creado mis compañeros de CyberConnect 2, los que se encargan de crear el Dragon Ball Project Z. Y digo, Mark, vamos a darle una oportunidad a Naruto, ya que hay mucha gente que le gusta Naruto. Y si bueno, si esta serie, si este primer episodio tiene bastantes likes, superamos los 1500, vamos a hacer serie. Vamos a empezar completando el Naruto Ultimate Ninja Storm. Y si os gusta este episodio, podéis darle un buen like. Y no solo subiremos serie por episodio, sino que también haremos directos. Y me vais a poder ayudar porque yo de Naruto, pues no he visto mucho y me gustaría aprender. Para eso están los Saiyans, que muchos de vosotros habéis visto Naruto y creo que me podéis aconsejar y podemos hacer juntos una nueva aventura. Así que chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy. Bien chicos, vamos a empezar con el Naruto Ultimate Ninja Storm 1, ¿vale? Vamos a hacer el primero de la saga y vamos a ver qué nos encontramos aquí, ¿vale? Este videojuego me han hablado súper bien de él, ¿vale? Súper bien en el sentido de que es un juego bastante bueno de Naruto. Así que lo que vamos a hacer va a ser una nueva partida. Naruto Ultimate Ninja Storm, ahí estamos, va a ser una nueva partida. No voy a enterarme de nada. O sea, lo sé. Botón opciones guardar. Vale, modo misión definitiva. Supongo que esta es la historia, ¿no? Modo combate libre, modo opciones. Vale, el modo no es que me guste mucho. Ajustes de sonido. La música yo siempre la bajo, ¿vale? Voces las vamos a poner en japonés. Subtítulos sí. Vale. La música la vamos a dejar ahí, yo creo que está bien, ¿no? Creo que no molesta a nadie ahí la música. Vale, se ha guardado. Sí, se ha guardado. Vale, pues, ¿quieres guardar? Sí, guardamos. Y vamos al primer episodio de Naruto Ultimate Ninja Storm, Modo opciones. Bueno, modo opciones, modo combate libre, modo misión definitiva. Vamos allá, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Como digo, yo y Naruto, muy poco, muy poco. Tal vez debería de verme la serie, pero a estas alturas, verme tantos episodios, creo que no sería... tendría que tener tiempo y ahora mismo no dispongo de él, ¿no? Así que conozco personajes, Naruto, Sasuke, Madara, pero poco más, ¿vale? Entonces, si meto alguna cagada, pido disculpas. Los gráficos de estos juegos me han dicho que son brutales y la jugabilidad también. Hace mucho tiempo apareció un zorro de 9 colas. No sé si nos cuenta el principio de la serie, ¿eh? Vale. Al agitarlas, destrozaba montañas y creaba las gigantes que arrasaban las costas. Vale, creaba olas gigantes que arrasaban las costas. Vale, el zorro de 9 colas. Los ninjas se alzaron para defender sus villas. Vale. Los ninjas se alzaron contra el zorro de 9 colas. Muy bien. Un shinobi se enfrentó al zorro de 9 colas en un combate mortal, sacrificando su vida para encerrar a la bestia. Vale. Hasta ahí todo correcto. Ese ninja era conocido como el cuarto maestro Hokage. Hokage. No sé cómo se pronuncia. Naruto Ultimate Ninja Storm. Vale. Empieza bien. Había un zorro de 9 colas. Vale. Lo encerraron. El cuarto Hokage sacrificó su vida para encerrar a ese zorro de 9 colas que, pues bueno, pues hacía olas gigantes en forma de tsunamis y cositas de estas. Vale, genial. Y aquí tenemos a Naruto. Los gráficos, creo que este juego es de hace mucho tiempo. Los gráficos son realmente brutales, ¿eh? Vale, ahí tenemos a Naruto en la ciudad corriendo. Yo confío en CyberConnect 2 en que haga un buen juego de lo que viene siendo Dragon Ball Project Z, ¿eh? CyberConnect 2, producción por CyberConnect 2. Vale, genial. ¡Maestro Ikura! ¡Iruka! Vale, ahí tenemos a Naruto. Madre mía, qué bueno, ¿eh? ¡Qué bueno, gente! ¡Qué bueno! Vale, pues estamos con el maestro. Producido por Bandai Namco, mis compañeros de Bandai Namco, que hacen unas obras increíbles en los videojuegos, que está bastante bien. Madre mía lo que nos podemos encontrar aquí. Vale, tenemos la hoja. Vale, me han explicado un poquito la historia, lo de Zorro de 9 colas y demás. Y yo creo que aquí hay chicha, aquí hay tema
Pero vamos, ahora vamos a entrar en el modo, creo yo, ¿no? En el modo in-gameplay. Vale, la barra de cargando arriba a la derecha. Tengo muchísimas cosas que aprender de Naruto, pero me gustaría aprenderlas junto a vosotros. Eso es lo más importante. Vale, esta es la ciudad. Bueno, esta la conozco por el Naruto to Boruto Shinobi Striker, que es un juego que no acabo de agradarme del todo, pero que bueno, que no estaba mal. A ver qué es lo que encontramos aquí. Vale, Naruto comiendo. Vale. Bien, por fin eres Genin, ¿eh? Genin, ¿veis? No sé lo que es. Si me lo podéis poner en los comentarios, Hokage igual definición. Genin igual definición. Ninja igual definición. Manual ninja, capítulo 1. Aquí está el ninja Botarate. Naruto Uzumaki. Vale. ¡Jo! Estoy deseando ir a todo tipo de misiones. Pasan los textos solos, ¿eh? Que lo difícil está por llegar. Me encanta que los textos pasen solos. No toleraré el fracaso en estas misiones. Suponen una gran responsabilidad. Siempre has sido tan descuidado. Me preocupas. Maestro Iruka. Ahora soy un ninja de la Vila de la Hoja. No tendrás por qué preocuparte más, Maestro Iruka. Los gráficos son brutales para ser un juego que creo que era bastante antiguo. Quiere convertirse en Hokage algún día. Parece que es un maestro supremo. Tiene hambre. Pero antes de eso, tengo que comer algo. El maestro Iruka está bastante contento. Trabaja duro, Naruto. Bueno, como introducción del juego no está mal. Como introducción. Él quiere convertirse en maestro Hokage, por lo que he entendido. Pertenece ahora a la Villa de la Hoja. Iruka es su entrenador, digamos. Si me equivoco, me lo decís en los comentarios, ¿eh? Y bueno, lo del zorro de nueve colas que apareció para salvar, digamos, a los ninja, ¿no? En el modo misión definitiva, controlas a Naruto en varias misiones, incluyendo combates y minijuegos. Puedes elegir las misiones en la lista de misiones del menú de inicio. Vale. Lista de misiones. Comprueba qué misiones puedes aceptar en esta pantalla. Las misiones son de tipos misión flashback, es necesaria para progresar la historia, y misión libre, para ganar experiencia de misión. Los progresos de juego se registran en el rollo, vale, con el icono de la Vía de la Hoja, creo, ¿no? Para las misiones de flashback. Las misiones libres se registran en los rollos según el nivel de dificultad de rango S o D. Vale. Icono siguiente. Misión disponible, el que tenemos con la aguja esta, con un asterisco, ahí con una exclamación. Misión no disponible por falta de PX de la misión. Y misión pendiente de aparecer. Nueva, completa y no completada. Vale, cada vez que completas una misión flashback se añade una nueva misión. Ganas el juego cuando completas todas. Hay varios tipos de iconos que indican los tipos de misión. Para ver la información de los iconos, consulta la siguiente página. Ver interludio, combate, varias acciones, fase especial de minijuego, completar estadísticas, general. Vale. Enfrentamiento Genin. Comienza el manual. Vale, tengo un par de misiones secundarias. Poder peligroso desbordante. Jiraiya necesita que Naruto haga un recado. Antes, los detalles antes no están claros. Cantidad de pago. Cumple las condiciones de combate. Misión aceptada. Han aparecido en la fase 1 más personajes de información de misión. Usa la marca del mapa para encontrarlos. Cuando aceptes una misión libre, aparecerá un personaje de misión. Habla con ese personaje para comenzar la misión. Sobre el personaje de la misión aparecerá... Vale. Vale, perfecto. Pulsa el botón panel táctil para alternar entre el mapa del radar y el mapa del mundo. Vale. Yo estoy allí y la misión está allá. Vale, pues nos tenemos que ir... Por allí, tengo entendido, ¿no? Saltamos. Vale. Vale, el de la misión está por allí. Pues lo tenemos aquí. Vamos a hablar con él. ¿Me buscabas? Seninfómano. Te quiero hablar de algo. Si es un sermón, podemos dejarlo, ¿eh? No, es solo el espíritu del zorro de nueve colas y el poder del sello. Vale, ¿qué me va a contar? El poder peligroso desbordante. Combate contra un gran poder.
Vale, eso es un combate, ¿eh? Es un poder muy peligroso e increíblemente destructivo. Sí, estoy seguro de que ya sabes todo esto, pero no peques el exceso de confianza con este poder. Naruto cierra los ojos y piensa en el sello y en el espíritu de las nueve colas. Vale, supongo que aquí habrá una especie de combate, digo yo, ¿no? Vale, Naruto contra Kimimaro. Vale, voy a seleccionar a Naruto. Selección de apoyo. Sasuke. Bomba. Vale, aceptar, acepto. No sé cómo van los combates, no he jugado nunca aquí. Y creo que me van a pegar una paliza. Pero por lo menos en los comentarios me podéis explicar básicamente cómo funciona esto. Condiciones de combate. Gana el combate con un enemigo poder de defensa rápido. Con el chakra del enemigo. Exactamente, vale. Hostia, qué escena más guapa. Vale. Hostia, los gráficos son brutales, ¿eh? Comenzar. Vale, ¿cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? Me va a reventar. Me va a reventar. Me está reventando, pero fuerte. No entiendo nada. Me ha reventado. No entiendo nada. Por eso no me gusta jugar a este juego de Naruto. Porque no entiendo nada. Pero espero que me ayudéis. Porque es que, claro, del combate no he entendido nada de los controles. O sea, nada. Voy a tener que cancelar la misión y mirar a ver qué es lo que podemos hacer en la historia. Si os ha gustado esto, queda mucho por aprender, podéis darle un buen like. Vamos a dejar el vídeo aquí porque no quiero hacerlo muy largo. Y si os parece que me enseñéis cositas de Naruto, creo que me podéis enseñar bastantes cosas bastante ricas. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Leeré todos los comentarios para intentar aprender algo del videojuego porque creo que me va a costar y es algo complicado. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.